que lleva por nombre Diferenciación de los Métodos de Conservación de Alimentos para Evitar el Desperdicio, impartida por Berenice Hernández Vázquez y Michel Ángeles Segoviano. Muchísimas gracias y adelante. Hola, buenos días. ¿Sí se observa bien la presentación? Sí, adelante. Ok. Buenos días. El día de hoy, este, vamos a hablar acerca de del tema de la diferenciación de métodos de conservación de alimentos para evitar el desperdicio. Pero antes de empezar con este tema, me gustaría poner en la mesa una pregunta muy grande, ¿no? Cuando nosotros eh, compramos alimentos o nosotros tenemos y llevamos a nuestro hogar alimentos, ¿cuántos de esos alimentos se desperdician? Y es ahí. Cuando la ONU nos dice, ¿no? Cuando se pierden alimentos o se desperdician, también estamos malgastando los recursos utilizados para producirlos. Agua, suelo, energía y sobre todo la mano de obra de quienes trabajan en el campo, pero también el dinero de los consumidores. De ahí, el presente trabajo tiene como propósito, pues, esta revisión de fuentes documentales para hacer una crítica eh, a las estrategias gubernamentales frente a este tema, ¿no? El desperdicio de los alimentos es algo que existe en los hogares y no hay estrategias para poder cumplir con los, con los objetivos de desarrollo sustentable que propone la FAO. Ahora bien, para poder empezar tenemos que comprender qué es la seguridad alimentaria, cuáles son los desperdicios de alimentos, cuáles son las políticas públicas que está... Eh, emitiendo el gobierno federal y cuáles de ellas estamos cumpliendo nosotros como sociedad. Al igual que pues ver, ¿no? detenidamente el problema y proponer métodos de conservación o la diferenciación de estos métodos para hacer que nosotros reduzcamos el desperdicio de alimentos. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es la seguridad alimentaria. Actualmente más o menos 690 millones de personas en toda en todo el mundo tienen el problema del hambre, ¿no? Y es algo tan importante poder hacer que esa situación de de acceso a los alimentos llegue a cada uno de los pobladores que que se presenta casi una una un problema mundial al que se le han otorgado diferentes estrategias para poder solucionar, ¿no? Pero si nosotros tenemos en cuenta que todas las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico a poder acceder a estos alimentos, también hablamos, ¿no? De esta parte de satisfacer nuestras necesidades. Pero cuando existe el desperdicio de alimentos, nosotros también estamos haciendo un, un alto, ¿no? No se trata de tener solamente alimentos en nuestros platos, sino también se trata de no desperdiciarlos, porque si no, no estamos logrando la seguridad alimentaria, ¿no? Del total de alimentos desperdiciados según la ONU, se, se estima que el 61% de estos desperdicios proceden de los hogares y que el 26% de estos alimentos se refiere a, a, a todo lo que consumimos en fresco, ¿no?, entonces, se, se hacen estimaciones y eso nos lleva a dar que el problema de seguridad alimentaria en nuestra población la pueden padecer, por lo menos en México, más del 45% de los mexicanos, representando, ahorita vamos a ver, más de un 30% de las compras realizadas en los hogares. El desperdicio de alimentos también es un problema que afecta a la seguridad alimentaria de los mexicanos y esto se refiere a los cuatro, a los cuatro sistemas, ¿no? de, de, a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, en el cual nosotros vamos a, a, a englobar la oferta de los alimentos, que es el pilar de sistemas de producción de alimentos. Otro pilar de la seguridad alimentaria es el acceso, el uso y la disponibilidad. Nosotros tenemos identificado el problema. En el sistema de producción de alimentos, que es donde se desperdician y se pierden la mayor cantidad de alimentos en toda la cadena de fase de producción, y en el uso y el aprovechamiento de los alimentos en el hogar. ¿Qué es el desperdicio y la pérdida de alimentos? Pues bien, hay diferentes organizaciones que, que dan significado al desperdicio de, de los alimentos, ¿no? Pero, si bien es cierto, al ser un concepto antropogénico, no tenemos todavía una definición correcta y cada, cada este, organización, o en este caso, por decir, la Real Academia Española, pues hace una definición al término, ¿no? Pero eh, en México no hay una postura clara acerca de cuál es la definición de, de estos y dónde y cómo se refieren, ¿no? En el caso de la pérdida de alimentos, se ocurre a lo largo de la cadena de producción, esto me refiero a la cadena de suministro de alimentos, desde que nosotros lo tenemos en campo, llega la cosecha y de ahí se va a, al mercado, ¿no? A toda la parte de la fase de, de fase de transformación y hasta que llega casi al consumidor, ¿no? Y una vez que llega a estos mercaditos locales, que llega a este a los tianguis este, de nuestra colonia. pues ahí es cuando empieza el desperdicio y el desperdicio se, propone, se produce perdón a nivel o venta local o menor y también nosotros desperdiciamos en los hogares. no. entonces eh, el, el desperdicio de alimentos se puede dar en todas, en todas aquellas fases. no. en méxico tenemos una gran pérdida y desperdicio de alimentos. Eh, ustedes, pueden ver aquí, ustedes pueden ver aquí una cadena de suministro de alimentos. En esta cadena de suministros eh, se ve la forma tradicional de cómo se, se mueve el, el transporte de, esta, de estos alimentos y hasta que llega al consumidor final entonces lo vemos de tipo tradicional de tipo modernizado o simplificado en donde el 17 de estos alimentos por lo menos hasta el 2019 eh, se pierden ¿no? en, todo, en todo este transcurso no desde la producción primaria el acopio la industria la distribución y el consumo y en México, en, un, en el caso específico de México, se pierde el 34% o más de los alimentos que se producen a nivel nacional. Esta, este indicador es altísimo debido a que nosotros no deberíamos de presentar este tipo de pérdidas durante la producción primaria. Y eso es pues debido al, al tema de, de las tecnologías que hay para la conservación de los alimentos, ¿no? O al manejo post cosecha de los alimentos. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el 61% de, las, de los desperdicios de alimentos que surgen en los hogares. ¿Cuántos de nosotros tiramos más de la mitad de lo que compramos para poder alimentarnos, ¿no? En, en cuanto a frutas, verduras, carne, pollo, huevo y todos los alimentos que nosotros compramos, si es en el súper, en un mercado, ¿cuánto de esos alimentos nosotros desperdiciamos? Y bien, nos dicen que el 45% de estos alimentos corresponden a frutas y verduras. Entonces, nosotras desde un punto de vista en donde queremos perpetuar la seguridad alimentaria en las poblaciones, sean o no rurales, porque también se da en el campo como en la ciudad, el desperdicio de alimentos es alto, ¿no? Y, re, y tener un 45% de alimentos eh, desperdiciados te habla también de esa, esa parte del gasto familiar que, que la familia está perdiendo, está tirando su dinero a la basura. ¿Por qué? Por una mala planeación en cuanto a, a, a los métodos de conservación. Entonces nosotros tenemos que eh, representa el 30% del gasto familiar solamente la compra de frutas y verduras. Si a eso le agregamos otros productos de origen animal, nosotros tenemos que en México se puede gastar entre el 45 y casi 50% de, de nuestro gasto familiar corresponde a alimentación. Por lo tanto, nosotros tenemos ahorita en México una crisis de seguridad alimentaria por el abasto de alimentos. Y bueno, es una crisis que no solo sucede en México, sino también en el mundo, ¿no? Y la Profeco nos dice que nosotros estamos perdiendo nuestros alimentos o los estamos desperdiciando, uno, porque hay un deterioro en los alimentos. ¿Por qué? Por actividad microbiana, por este deterioro por, por medio de la respiración, de, de lo, de la, en, en este caso de las frutas y verduras, y se pierde. La otra es que hacemos preparaciones excesivas de los alimentos, ¿no? Entonces, a veces somos una familia de cuatro personas, pero nosotros eh, preparamos para diez personas, ¿no? Y esos alimentos, si no se comen, se desperdician. También hay una confusión en la etiqueta de la fecha. No sabemos identificar las fechas en las que nosotros tenemos que, eh, las, las fechas de consumo, ¿no? Y, y por lo tanto, perdemos alimentos por no fijarnos en la fecha de caducidad. También la otra es una compra excesiva de alimentos y la mala planificación, entendiendo como como un problema grande en el caso de frutas y verduras, el deterioro de los alimentos y la compra excesiva, nosotras decidimos eh, hacer un, una revisión de las políticas públicas para evitar el desperdicio y qué es lo que se está haciendo en estos últimos años. Encontrando que, bueno, eh, ha habido diferentes estrategias a lo largo de, 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 pues de 10 años hacia acá, pero que no han tenido efecto una de las primeras políticas en seguridad alimentaria que buscaba evitar el desperdicio de alimentos pues, pues fue la cruzada nacional sin hambre entonces esta política pública sirvió para que eh, se bajaran recursos internacionales se pusieran en marcha se propusieran estrategias para que cada uno de los hogares tuviera alimentos en las zonas rurales y más marginadas del país sin embargo también contaba con un plan de acción y de ahí surgen muchos bancos de alimentos. No sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de, de los bancos de alimentos. Surgen durante este periodo en apoyo a la Cruzada Nacional Sin Hambre, pero que no, no estaban bien cimentados y no estaban regulados. Entonces, este programa, a pesar de que duró más de ocho años, no tuvo, no tuvo ni, ni, ni contó con una buena planeación en cuanto al desperdicio de alimentos, ni tampoco en generar la seguridad alimentaria de los mexicanos. En este sentido, después de ocho años de implementación, eh, el año pasado, en enero, eh, se dio un análisis de este plan y se dijo, ¿saben qué? No cumplimos con los objetivos, se retira el, el, la Cruzada Nacional sin hambre y no haciendo un reporte o un análisis de lo que había o no sucedido con este 37% de pérdidas que intentaban utilizar. En este plan, este plan se cimentaba con que ese 37% que emanaba de las, pérdidas de, de las pérdidas en toda la cadena de suministro se podía utilizar para alimentar a más de 8 millones de personas en México plan que no funcionó. Después vino la Semarnat y solo se quedó, ahí le puse con buenas intenciones, porque la Semarnat, pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, empezó a generar información acerca del desarrollo, ¿no? De, de políticas públicas eficientes para poder evitar el desperdicio de alimentos. Sin embargo, a pesar de que puso sobre la mesa un cuestionamiento de cuáles podían ser... Las mejores estrategias y cómo se podía resolver este problema, eh, no pudo funcionar. Y eso se debió a que después de, de cierto tiempo ya se pensaba en esta parte de la seguridad alimentaria, pero no como un eje transversal a muchas políticas públicas, sino hacer una propia política. Y es así como surge más tarde SegalMex. SegalMex. Pues como ustedes conocen y ha estado muchas veces en controversia por la operatividad de sus recursos, eh, ese es este instrumento de la política pública que se encarga de, de asegurar o de tener seguridad alimentaria mexicana. Este programa surge durante 2020, sin embargo, a pesar de que está dirigido totalmente a la seguridad alimentaria, no cumple o no tiene eh, un fundamento teórico basado en los cuatro principios de la seguridad alimentaria. Como ya les mencioné desde el principio, los cuatro pilares de la seguridad alimentaria es el, la producción de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización de los alimentos y perpetuarlo a lo largo del tiempo durante un periodo prolongado. ¿Sale? Entonces, eh, no se basa precisamente en estos cuatro pilares de la seguridad alimentaria, más bien hace el reconocimiento del abasto de, de productos alimentarios a todas las cadenas de suministro, pero sin tener un objetivo real ni de dónde lo va a sacar. Y por, por ende, mucho menos va a tener la participación de cómo eh, combatir esta parte de la del desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, es casi imposible que nosotros podamos eh, eh, contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable para, sostenible perdón, para el 2030 si no tenemos estrategias en México. ¿Qué fue lo que nosotras hicimos? Hacer una diferenciación de métodos de conservación para nosotros poder observar, ¿no?, el fenómeno y poder contribuir a, a las aportaciones que se hagan en el hogar de los mexicanos. ¿Para qué? Para prevenir o retrasar esta actividad de microorganismos que ya habíamos hablado en la parte anterior, en donde si nosotros reducimos el tiempo de descomposición o podemos preservarlos, podemos contribuir a esta parte de la seguridad alimentaria. Por otro lado, también la, la parte de la clasificación morfológica de acuerdo al órgano de consumo. Eh, eh, es una buena estrategia en los hogares para poderles enseñar a las amas de casa cómo poder separar sus alimentos, diferenciarlos y así poder utilizar diferentes métodos de conservación que sean funcionales en el hogar. Aquí presentamos una tabla en donde se encuentra la diferenciación por órgano de consumo. Hicimos la clasificación morfológica de acuerdo a raíz, tallo, hojas, flor, fruto. Y, y pusimos este, alguno, alguna este, algunas eh, connotaciones de cada tipo de raíz o clasificación de raíz para poder nosotros diferenciar los productos que consumimos. Todos estos productos que se muestran en la tabla son con base en, en, la, en los patrones de, de alimentación de los mexicanos, ¿no? Entonces... Eh, tenemos, ejemplo, pues, la zanahoria, tenemos los espárragos, tenemos las acelgas, los fuimos clasificando si son hojas, si son tallos, si son raíces y qué métodos de conservación se pueden utilizar para la mejor preservación en el hogar. Eh, por decir, aquí pusimos ejemplos, los, los deshidratados, las mermeladas, almueras, escabeches, cosas que las señoras de por sí hacen en su casa, pero que a lo mejor nunca se habían imaginado que lo podían hacer con diferentes tipos de, de productos, ¿no? Eh, aquí hay otra tabla en donde se muestra la flor, fruto y semilla, en donde pusimos eh, también... Eh, algunos de los principales productos que son de la dieta de, la, de, de los mexicanos, en donde nosotros podemos eh, diferenciarlos, ¿no? Por decir un ejemplo, está, se encuentra la flor, la flor de Huitlacoche, o la flor de, es, digo, la flor de Huitlacoche, pues es un hongo, perdón, discúlpenme, es la flor de los Guauzontles este en donde nosotros podemos hacerlos en salmuera en escabeche o deshidratados otro ejemplo es un fruto compuesto como la piña y la piña la podemos hacer en licor la podemos hacer deshidratada la podemos hacer en mermelada en confitura y así esta tabla más que más que este o, o proponer un método en específico para cada, para cada este, producto de la dieta o de la canasta básica, lo que hace es dar pie a que las amas de casa puedan buscar las mejores opciones para poder evitar el desperdicio de alimentos. Perdón, le queda un minuto. Sí. Eh, por último, este, hicimos una revisión acerca de cuáles son los, cuáles son las cualidades o cuáles son algunos de los beneficios de las conservas o de los métodos de conservación, eh, utilizando conservas en azúcar, en vinagre, deshidratados, en sal, en alcohol. Cuántos meses pueden estar, este, útiles eh, y el tipo de almacenamiento en donde se tienen que, el, el tipo de almacenamiento que tienen que tener para una mayor longevidad y entonces poder ayudar como o contribuir en los hogares. ¿no? En nuestras conclusiones de las más importantes pues es en la parte de conservación diferenciar las frutas y verduras por órgano de consumo permite identificar los distintos métodos para su conservación con, eh, contribuyendo a la disminución del desperdicio de alimentos de origen vegetal. En el área de políticas públicas se requiere del trabajo multidisciplinario para poder hacer ¿no? Este, este tipo de, de trabajos en donde no solo intervengan los ingenieros agrícolas ¿no? También los ingenieros este, ingenieros en alimentos, este y bueno infinidad de, de profesiones, ¿no? Y en la parte de seguridad alimentaria los distintos métodos de conservación también, ¿no? Eh, incrementan o, o generan la disponibilidad y el acceso a los alimentos y cuando nosotros los almacenamos de forma correcta también estamos generando la estabilidad, ¿no? Y bueno, este para terminar pues queríamos agradecerles son trabajos que se están haciendo en colaboración con los alumnos de, de la carrera de Ingeniería Agrícola y hoy nos tocó presentar este tema, pero existen muchos. Muchas gracias. <laughs>